Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 23 de abril, pero no de hoy sino del año 1348 en el castillo de Windsor, Inglaterra, ya que es en un día como hoy cuando el rey Eduardo III de Inglaterra crea la Orden de la Jarretera, la cual es la primera orden nobiliaria de caballería de todo Reino Unido. Las órdenes de caballería son instituciones creadas por los monarcas feudales europeos tras el fracaso de las cruzadas, imitando el modelo de las órdenes militares creadas en Tierra Santa. Los caballeros de las órdenes de caballería, identificados con la institución tradicional de la caballería medieval que se remontaba a la Alta Edad Media y a sus ideales justificativos de la misión de la nobleza y de la sociedad estamental, dieron origen al concepto de código de caballería, que debía cumplir quien era ordenado caballero, reflejado en la literatura caballeresca. El conocido lema de la Orden de la Jarretera fue "Deshonrado sea el que mal piense", y esta condición se adquiere hasta el día de hoy, siendo un regalo personal que solamente puede entregar la reina de Inglaterra a quien ella decida. Sin embargo, claro, ya no es necesario andar a caballo para poseer este título, sin embargo sigue considerándose un gran honor dentro del Reino Unido y bueno, también para el resto del mundo. Avanzamos desde entonces hasta el año 1844 en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando inicia la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, siendo esta la publicación periódica en español más larga de todo el continente. Creado con el fin de difundir la gestión gubernativa universitaria y el trabajo científico desarrollado en esta casa de estudios, se han difundido en ella escritos de autores como Claudio Gay, Andrés Bello, Ignacio Domeico, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Juvenal Hernández Jadue, Eloisa Díaz, entre muchos otros. Cabe mencionar que en la actualidad se siguen publicando, si bien con otra línea editorial y que con el paso del tiempo han tenido ciertas pausas que hagan que no sea un corrido ininterrumpido de textos, también es cierto que pueden ser encontrados por todos a día de hoy ya no en formato papel sino en formato digital en la página www.anales.udechile.cl. Avanzamos desde entonces hasta el año 2005 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando se sube el primer video a la plataforma de YouTube de tan solo 18 segundos de duración. El video se titula Me at the Zoo, o Yo en el Zoológico. El que habla en la cámara es Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma. Probablemente en ese entonces, ese joven alemán de 26 años que había emigrado junto a su familia a Estados Unidos en 1992, no se imaginó que ese brevísimo clip marcaría un antes y un después en su vida y en la del internet, ya que la idea de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, quienes crearon el sitio, lo hicieron solo para compartir videos con facilidad luego de que experimentaran dificultades para compartir clips que habían grabado durante una fiesta en San Francisco. En la actualidad, YouTube es un fenómeno mundial presente en 88 países, 76 idiomas y además cuenta con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, siendo esto prácticamente un tercio de todas las personas con internet en el planeta. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.